Así como el Mundial de Fútbol es probablemente lo más aspiracional que tiene un futbolista, hay ciertas listas en restaurantes que tienen mucho prestigio. Una de ellas es los 50 Best. Hoy hemos llegado a Guayaquil a un restaurante que tiene un chef sumamente joven, guaguito. Se metió ya en la lista de los 50 Best Discovery y como ya son cosas medio más complejas, que hay que tener mejor paladar y todas estas cuestiones, le he traído un catador de estrellas Michelin y de 50 Best, mi amigo Gustavo Moscoso. ¡Gusti! Compartir esta mega oportunidad. Gracias, gracias a ti por el tiempo. ¿Listo para probar Casa Julián? ¿Qué has oído de esto? Espectacular. He venido algunas veces y la verdad la locación, de abajo para arriba la locación, el concepto en general, y la decoración y el chef y la comida, wow. Vamos a ver hoy en Marcas que Impactan la historia del restaurante más exclusivo de Guayaquil, Casa Julián. Javier, cuéntame un poquito el tema de tan joven, la cabeza del restaurante más exclusivo de Guayaquil. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Qué tal todo el trayecto para llegar hasta acá? Fue bastante interesante y duro. Fue una experiencia que cuando era chico nunca imaginé que lo iba a topar. Pero cuando me lo pusieron en las manos dije, hay que hacerlo. Me gustan los retos que te traen grandes satisfacciones. Y creo que esto fue una visión mía a largo plazo. Y creo que ha valido la pena todo el esfuerzo. ¿Cuál es tu sueño más grande dentro de esto? ¿Ya llegaste aquí o tienes algún sueño más en la cocina? Tener mi espacio, ¿no? Un espacio chiquito de cocina bastante experimental. Lo primero tengo que experimentar esto de acá, lo que hemos logrado con Casa Julián. Casa Julián es el restaurante del Hotel del Parque que está en la cadena Oro Verde. Bueno, hicimos un relevo, así como en la lucha libre sale el Undertaker y entra Stone Cold Steve Austin. Le traje a los mijines de Payphone a que vengan a la degustación. Tajabo, David y Juanjo. Como ya los mandes no son de solo comiditas, sino también de... Dijeron, sírvete uno, entonces. ¿Qué nos trae hoy, jefe? Un Chardonnay, dos hemisferios, 2020, señor. Este es el vino más premiado de la bodega Dos Hemisferios. Pueden ir aquí en la esquinita, van a ver nuestras marcas que impactan con Robert Wright. Una cuestión que uno dice, qué orgullo ser ecuatoriano. Échele, pues, jefe. Javier, ¿tienes cuántos años? 27 años. Para dentro de mis investigaciones, porque hay gente que cree que uno llega aquí a hablar huevadas nomás. Ahí hay investigación seria tras de esto. Sé que había un gran chef aquí en el Oro Verde, tú eras el segundo al mando, ese gran chef se retiró, pero vos estabas ahí medio... No te dijeron, salta a la cancha, sé el rockstar. ¿Pasó eso así o este es un chisme mal contado de mis fuentes? No, pasó así, la verdad. Tenía 23 años, Juan Carlos me dejó la cocina a cargo y claro, era un reto que alguien tan joven no era tan fácil decir, bueno, vamos a las grandes ligas. Tuve que hacer un año de pruebas bastante arduo, pero fue lindo y al final cuando me dieron la camiseta para que vaya a las canchas, fue un momento bastante hermoso. Vamos pues a conocer cómo es la cocina de Casa Julián, que es lo que más me interesa saber cómo se hace el arroz con huevo frito. Como entrada tenemos un ceviche jipijapa, es un ceviche mixto al estilo manaba, de camarón, pulpo y pescado, bañado de maní y sal prieta, perlas de pepino. Ya tenemos un pulpo al grill, un hummus de garbanzo y ceniza de ajo. Continuamos con unos corviches. ¿Ese es corviche? Parece brownie, pero... De verde pintón, con mariscos y guacamole. Sigan con un carpacho atún ahumado, una ensaladilla pangora e hilos de yuca, crocante. Wow. Terminamos con una cangrejada en mesa, puré maduro nuestro, con cocolón, salsa criolla y lo que usted ve aquí arriba, pues son imitación de cangrejo, ¿no? Son de harina. Muy bueno, disfrútenlo. Bueno, bueno, buenazo. Increíble. El capítulo previo pueden verlo aquí, que es el Hotel del Parque en Guayaquil, que es realmente una joya en un centro histórico rehabilitado. ¿Cómo entendemos por qué esta arquitectura en medio de Sambo? Bueno, esta casa colonial hermosa estuvo en el siglo XX en el malecón. Era del doctor Julián Coronel y hace unos 10 años la trajeron acá, la restauraron completamente y tenemos esta casa de aquí con el banco territorial al lado y la casa rosada. Anteriormente no la han reestructurado más que la fachada, pero aquí el restaurante lo han hecho completamente. Entonces estamos sobre un oro, un patrimonio cultural de Guayaquil. ¿Cómo es que traes una casa del malecón? O sea, he visto en Estados Unidos esa cuestión que meten unas máquinas abajo, levantan cimientos, pero ¿cómo haces esa movida aquí? Aquí tenemos una estructura metálica sumamente fuerte y antisísmica. Y sobre esto está recubierto el 95% es material original y un 5% pues es puro acero, que le ayuda a que se mantenga. Si ven en la parte de abajo es cemento y es acero. Lo de la fachada es madera original pura. Es hermoso, la verdad. Vamos a ver la cocina, que es lo que nos interesa. Le preguntaba a Javier, ¿qué de raro tiene aquí? Me dice, este espejo. Así es, tiene más de 100 años de antigüedad. Creo que es uno de los activos y bienes más hermosos que tenemos dentro del restaurante. Es como un oro que está colgado ahí. Es de pan de oro. Es de pan de oro. Y vos ya al ojo, ¿le viste? Por favor, vea. Espectacular, divino. Y eso,
Probablemente sea tallado en madera. Así es. Tenemos dos de estos, tres, con uno de arriba, más hermoso que este. Es que es algo muy vital para nosotros. Representa mucho lo que es Casa Julián. Interesante. Ahora, su barra, una de las cosas, siempre pregunto, ¿tienen licores ecuatorianos dentro sí, de su oferta? Tenemos más que licores ecuatorianos, tenemos destilados nacionales que hacemos acá mismo. Tenemos de hierba luisa, de romero, de ishbingo, y hacemos nuestro cóctel insignia, que es el caña prieta, una infusión de caña manaba y hierba luisa, que me gustaría que lo prueben. O sea, trago sí a todo. Claro que vos estés en modo deportista. Yo estoy en modo deportista y manejando. Hay en Cuenca una aplicación que se llama Chofi, en donde estás chumado, pides por la aplicación, un chofer llega, va en otro carro que le van siguiendo, te deja en la casa, te da la bendición, una muchita y gracias. Y te deja tapado en la cama. Sí, sí. Vamos a entrevistar al gerente de Payphone a ver cuáles son sus primeras impresiones de los platos. Prueba, prueba. En el rango del bueno, ¿qué tal está? Buenísimo, realmente buenísimo. Y la decoración, el todo está de lujo. Javo, ¿qué tal ese corvichi? Espectacular. Bueno, como diste. Yo pedí un meloso de concha. Esto parece una hoja de higo brosterizada, pero vamos a ver. ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu cocina? Cerca de 25 metros cuadrados, porque esto es un bypass, es un edificio fuera de lo que es la casa. Tengan en cuenta que nosotros no podemos tener fuego en una casa patrimonial. Se creó un bypass como un apéndice donde podemos tener fuego. ¡Wow! ¿Cómo funciona la lógica en torno a la cocina? Es una edificación que no la trabajamos en Isla, como lo tiene Danielito de Dos Sucres. No es. Ahí vayan a ver, acá tienen el Marcas Impactan de Dos Sucres, del Daniel Contreras y el Zulaika, dos cuencanos. ¿Has comido ahí? Dos cuencanos, el uno mexicano. Ah, el uno es México. Zulaika, pero ya está medio cuencanizado. Ya dice Gara y come cascarita. ¿Has comido tú en Dos Sucres? Sí, delicioso, me encanta. Es interesante porque tenemos acá cinco áreas que son vitales. El base, que es mi casa, de donde yo monto los platos. Tenemos el área caliente, que es donde sucede la acción. El área fría, que es un área más meticulosa, más de detalle, más de pinza. Y la pastelería, que es donde la magia sucede. Bueno, yo soy el estético. Vamos a ver. Te presento a Melanie. Hola, ella, Melanie. Es encargada de la fría, la que más garra tiene acá en la cocina. Tiene acá a David Santana, el encargado de caliente. Tenemos a Joao, que es nuestro parrillero. Tiene mucho ánimo. El de la parrilla es el que más garra tiene de toda la cocina. Roberto, él es nuestro jefe de steward. Él es el encargado de que la cocina brille en cada instante. Es la persona más importante de nuestra cocina. En el asunto de la usabilidad de Payphone, hay algunas plataformas que puedes pagar con eso. ¿Es algo sencillo que todos podemos tener o cómo es la movida? Sí, realmente lo más atractivo de Payphone es el hecho de que tenemos un montón de herramientas adicionales que el pago persona a persona que hemos usado mucho. Estamos en Guayaquil, en el Parque Histórico, gran restaurante Julián. Puedes viajar, un ejemplo claro es aplicación de Full Vacation. Es una aplicación que te permite viajar a mejor costo, pero ¿cómo involucras a Payphone ahí? Es que puedes utilizar el API de Payphone en nuestra documentación. Está un API, están plugins, están botones de pago y todas esas las puedes integrar hacia las aplicaciones o páginas web que tú desarrolles. Yo tenía Full Vacation hace un par de años, en realidad es baratazo, pero ahora que puedo usar mi saldo Payphone para comprar eso, ya voy a comprarme yo también la membresía, porque realmente ustedes hagan todos los motores de búsqueda. ¿Cuánto les cuesta un hotel versus el Full Vacation? Está mucho más barato. ¿Hospedas vos? Yo llego en el Windham. ¿Y cómo así? Full Vacation, ya te expliqué. Me olvidé de bajar la aplicación. Estábamos viendo, vean los precios de hoteles que tenemos en Guayaquil. A ver, sí puedo admitir, fui mudo y no aproveché esta vez. Ya presta tu aplicación para entrar al carro. Yo te doy. Deja, modernízate. Y esta es la pastelería. ¿Eres Alejandro? Trabajó casi toda su vida en Italia. Alejandro, ¿cómo así fuiste a parar en Italia? Siempre me gustó Italia como país. Como mi abuelita es italiana, entonces tenía la ciudadanía y dije, ¿por qué no? Fui a probar, suerte, y nos fue bien. ¿Qué es algo que aprendiste de esa cultura que quieres enseñarle a la gente aquí en el Ecuador? Tal vez la cortesía, la amabilidad. Que son muy gentlemen. Sí, son muy caballeros. En tema de cocina, ¿qué llevaste vos como ecuatoriano a mostrarles allá en Italia? El arroz con menestra, y les encantó. ¿No tendrían arroz con menestra? No, ellos no hacen arroz con menestra. Aquí tal vez una anécdota. El otro día van a ver en Marcas que Impactan de Independiente del Valle. Le entrevistamos a Franklin Tello, que es el presidente del Independiente y es el presidente del grupo KFC. Le hacía una anécdota que pasó en Estambul, que fuimos a comer en KFC. Llego al KFC y le digo, oiga, ¿por qué no tiene el arroz con menestra y pollo broster? Dice, no, brother, eso está aterrizado al Ecuador. Y interesante cómo el ecuatoriano llevó a Italia el arroz con menestra. Es la bandera que tenemos acá y nadie se da cuenta. Nuestro sabor acá escondido, que vale la pena que todo el mundo se entere qué es lo que comemos. La comida ecuatoriana es espectacular. Es impresionante cómo el Perú le ha sacado todo el provecho
a su gastronomía, pero para mí personalmente la comida ecuatoriana y toda la tradición es muchísimo más rica que la de ellos. Es delicioso. Mira, este es un atún que se llama Mírame Lindo o atún blanco. ¡Mírame Lindo! Así es, hay que mirarlo bien bonito. Entonces la... ¿O de dónde te patea? Tenemos una mantequilla manaba, tiene un guito sostra y un poquito de jamón serrano arriba para darle un sabor. Y tréboles. ¿De cuántas hojas están los tréboles? 4. Tenemos unos langostinos colorados, tiene un adobo de achote con vinagre guineo y limón y un tagliatelle con cangrejo al ajillo. ¿Vinagre de guineo? Vinagre guineo. En Manabí hacen así. La diferencia entre un tagliatelle y un fettuccine y un tallarín. La manera que te lo comes. No, mentira. Aquí hace frío, ya está, a chachay. Es como estar dentro de un refrigerador, es una cocina climatizada que está en una temperatura de 25 a 23 grados todo el día. Mira acá el proveedor de vegetales, recibimos toda la materia prima, la limpiamos, la colocamos en gavetas. ¿Cuántos huevos comen al día hoy? Pero si vengan a ver la toma acá, esto en medio del paro era un lujo. Sí. ¿Cuántos huevos consumen al día? Al mes de 8.000 a 10.000 huevos. ¿Solo en Casa Julián o entre todo el hotel? Es una cadena pequeña para lo que la cadena Oro Verde maneja. Cerca de 500.000 huevos, toda la cadena. ¿Y a quién le compran los huevos? La pregunta, no quiero saberlo, pero sí. Debe ser a todos. Debe ser a los magnates del Ecuador. El primer paso para que tengas una marca que impacta es que tengas un papel que diga que ese símbolo es tuyo. Si quieres protegerlo y hacer que tu exnovia o exnovio no se te lo patee, anda a ulpic.com, ingresa a nuestro chatbot con quiero registrar mi marca, pagas en 4 minutos con tarjeta de crédito y es una maravilla para que tengas la propiedad de algo y que los de marcas que impactan lleguen a rogarte a decir porfa, salga en el programa. ¿Podríamos ver uno de estos cuartos fríos? Casi de 7 grados. Lo interesante de estos cuartos fríos, yo tengo ascendencia de Biblián. Por eso, para mí esto es huevada. No es que diga está frío. Para ti... Yo soy serrano, así que yo vivía a esa temperatura todos los días. Hay un tema que he visto en los restaurantes, ahora la importancia de los alimentos orgánicos, sí. Con el asunto principalmente vegetales. ¿Qué nos puedes decir en torno a los tuyos? ¿Están orgánicos o dónde compras? Por supuesto, de acá. Estos de acá, que me vienen directamente de Cuenca, son netamente orgánicos. Son hermosos. Tú ves un cherry en un supermercado y no saben a nada, pero esto es como comerte frutilla de los dulces que son... Y cambian cada día, es interesante. Pero son productos orgánicos que nos llegan de Cuenca. Esta es una colita de cuadril con un moro de lenteja tradicional. Usamos parmigiano rellano en queso lucón, de un sabor buenísimo. Más claro, arroz con menestra y carne. ¿Y este de acá? Acá tenemos un robalo a la plancha, es el pez más noble y más bueno que hay acá. Tenemos unos carameles de maduro, caramele porque la forma de la pasta es como un caramelo. Y le hemos puesto hongos ostra, portobelo, shiitakes y una mantequilla quemada. ¿Por qué el robalo es bueno? Es un pez noble, el más noble que hay acá en el Ecuador. Más que el de Buscando a Nemo. Más. Por favor, explícanos esta maravilla, ¿qué estás haciendo? Bueno, este es pulpo. Para mí uno de los productos más hermosos y más ricos que hay acá. Hacemos un pulpo al grill con hummus de garbanzos y ceniza de cebolla, que seguro quiero que lo prueben hoy, porque es uno de los best sellers de Casa Julián. Lo queremos mucho, lo tratamos como si fuera un hijo, porque para mí es importantísimo el pulpo. Un animal noble, que creo que merece darle la mejor representación en nuestra cocina. Ya, el requesón que damos aquí es el cantón Tosagua, en Manabí, de mi familia, porque yo soy manabí. Entonces lo damos aquí con el pan, como bienvenida para los clientes. Con un balsámico dorito y tréboles recogidos aquí en el parque. Madurito, ¿no quieres un pedacito? Regálenme. Esto hacemos el tarro. Lo que hacemos es asar el maduro, lo asamos como asarlo en la calle, luego lo rostizamos y lo guardamos en el frío para que los azúcares se concentren. Entonces tenemos un maduro concentrado de sabor. Y hacemos un tartar de maduro con vinagre de guineo, con jamón de pato y una salprieta de almendras con cardamomo. Muy bueno, la verdad. Es puro Ecuador, ¿ah? Puro Ecuador. Potasio. Tenemos acá hummus, tenemos nuestro mise en place que se llama, que es tener todo listo para que todo salga bien. ¿Y estos? Estos son cocos. Aquí servimos el ceviche jipijapa con un postre que también le llamamos nube de cocada, que lo van a probar hoy. A mí nunca me gustó la cocada porque la cocada es dura, se te caen los dientes. Entonces yo dije, quiero hacer una versión de una cocada que sea más amigable. Tenemos vajilla también muy linda, es de la forma del cacao. Aquí servimos el tartar de maduro, pero es un cacao. Esta me la hace una diseñadora, Silma Dumet. Tenemos aquí vajilla que representa mucho la cultura de Ecuador. ¿No le parece? Sí. No dice muchas cosas. Casa Julián tenía vajilla netamente blanca. Cuando yo cogí el cargo, me propuse que yo eliminaba toda la vajilla blanca. Aquí servimos un meloso de concha, que es negro, pero me gusta jugar con lo monocromático porque también la cocina no solo entra por la boca, sino también por la vista. Siempre es importante el tema de identidad y que en todos los restaurantes del Ecuador, en las salas VIP y en todo lugar que encontremos, haya aguardiente de caña ecuatoriana. Shumir Canuto ha sacado un producto premium, que ya le voy a decir a Javier Mijín, hay que poner esto aquí y que saquemos un cóctel especial de esto, donde tenemos un producto doblemente destilado de caña blanca con firmas, botella numerada, que es una joya.
para que el mundo conozca qué orgullo que tenemos esto en Ecuador. Ya está aquí metiendo relajo. ¿Hace maduro con queso aquí? Para el tartar. Pero si está que meta un maduro con queso aquí en la degustación. Patacones con queso tenemos. ¿Aquí cuántos tiempos le tienen? ¿Está en carbón? Y leña. ¿Cuánto tiempo? 4 horas, 5 horas, lo vamos rotando. ¿De dónde eres tú, Joao? Yo de Machala, del Ecuador. ¿Cómo así viniste a parar aquí en Casa Julián? La cocina. ¿Tu comida favorita? Moro con huevo frito. Bueno, bueno, buenazo. Es como una especie de ceviche de concha que se come con tenedor y con una hoja de higo. Espectacular. El atún está súper bien, está suavito. Y la consistencia con la salsita está 10 sobre 10. ¿Mandarineando? Sí, no. ¿Suspender? Sí, sí, siempre. Es más, tan mandarina que estoy cancelando reuniones para mi viaje con mi mujer. Tip a los hombres, sean como el Juan, mandarinas. Ustedes son tan recorridos, incluso tú, Javier, que eres súper metido en el tema de la comida. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que seguir en una línea de tiempo para lograr que nuestra comida sea reconocida a nivel mundial? Yo he estudiado mucho el caso de Perú, ícono Gastón Acurio, en torno al liderazgo que tuvo de ponerle a muchos de los cocineros en una misma línea, creo que fue sumamente importante. Es como el sushi, como la pasta, o incluso la comida francesa a partir de la escuela Cordon Bleu ha llevado mucha identidad de esos países al mundo. Son cosas importantes. Les pregunto primero, Gustavo, a ti, ¿qué es que a tu criterio nos falta la cocina ecuatoriana para estar más en el mundo? La cocina no le falta nada, lo que hace falta es un plan de marketing en el cual nos podamos vender al mundo. ¿Cómo que vaya a ver la factura? No sea bachacio, ya debería tener facturación electrónica. ¿Cómo? No, desde noviembre todos están obligados a tener facturación electrónica. Ahora póngase pilas, hágase un favor, vaya a sistemacolmena.es, ya mande por correo electrónico, no pierda tiempo ni le haga perder tiempo a sus clientes. Y a pepa.com. Así que está 10 sobre 10. Está increíble esto. No, no, está espectacular, realmente brutal. Muy bueno. Volviendo a la pregunta macro, ¿qué nos falta la comida ecuatoriana para estar en todo el mundo? Gastronómicamente no nos falta absolutamente nada. La unión de cocineros enfocados a una misma idea de levantar el Ecuador. Pero tenemos sabores que son envidiables. Gente viene acá y la verdad es que se queda sorprendida por lo que, no lo que hacemos, sino lo que ya tenemos. Nosotros como cocineros simplemente lo que hacemos es representar lo que ya la naturaleza como Ecuador nos da. Pero tal vez la unión entre un gremio de cocineros a un enfoque, a una visión, nos va a llevarlo a lo que Perú ha hecho o hasta mucho mejor. ¿Crees que puede ser la Caro Sánchez, que a la larga le veo como que la más visible en tema comida, que pueda liderar esto? Podemos liderar todos. No es de que la fama te da una brecha más, es que todos lo tenemos que hacer. No es de uno, es que es de muchos. No de que cada uno hace cocina buena en su restaurante, no de que todos cocinemos para el Ecuador. Me llaman la atención es ver esto, Premio Nacional Eugenio Espejo, en donde decreta el doctor Gustavo Novoa Bejarano que le da un premio a esta edificación. ¿Cómo gana? ¿Debe ser premio en qué sentido? Porque esto es un patrimonio cultural de Guayaquil. Esto estuvo durante muchos años en el malecón. Quisieron hacer esto un museo. Y lo hicieron, porque antes de esto, de Casa Julián, era un restaurante, esto era un museo. Servía para todo tipo de decretos y festivales que hacía Guayaquil, lo hacían netamente aquí. El premio lo dieron porque es un patrimonio cultural de la humanidad. Ahora aquí estamos, esto era el banco territorial, que ha habido una puerta que conecta. ¿Esto es también de ustedes o estamos invadiendo propiedad privada? No, también es parte del territorio del parque. Ahora los bancos tienen mármol, pero en la época, hace 200 siglos, tenían esto. Tiene hasta la caja fuerte. Esta es la bóveda. ¿Podemos ir a ver? Yo estudié en la escuela de los chefs. Hace casi ya 7 años. ¿Dónde es la escuela de los chefs? Es en la Kennedy, cerca de la Miguel H. El Cibra, por el San Marino. Tú me decías que eres de Quito, ¿cómo vienes a parar en Guayaquil para estudiar? Soy quiteño de corazón, que la vida dijo, tienes que hacer gastronomía en Guayaquil. Por cosas de la vida, mi padre falleció cuando tenía 15 años y mi mamá dijo, pues tenemos que ir a vivir al Oro. Conocí una cultura en el Oro gastronómica hermosa, bella, llena de sabor y de cultura. Y después vine a Guayaquil, conocí a un pueblo gastronómico hermoso, con mucho calor humano, mucho carisma, como es acá la gente de la costa. Entonces yo tengo 3 culturas bien arraigadas en mi ser como cocinero. ¿Cuál fue el primer plato que cocinaste? Una vez quise replicar la sopa de chifle que hacía mi mamá. ¿Sopa de chifle? Eso debe estar bomba. Es bomba. Es el primer plato que mi madre aprendió cuando se casó y yo lo quise replicar. Me salió bien, no como la que hace ella. ¿Cuál es dentro de esto el plato que tu mami cocinaba cuando era una fecha especial? El de tu cumpleaños, por ejemplo. Yo creo que el repe. ¿Repe que es la sopa lojana? ¿Y cómo así cocinaba el repe? Mi mamá es del Oro, es de piñas. Lo haces con el guineo de seda, con queso. Y era hermoso comer. Lo comíamos con arroz de atún. No sé si eso esté permitido, pero lo hacíamos. Son hasta sillones de la época, piano de cola, adornos de la época.
si vienen a ver, ven las películas en Netflix, cómo era la atención de los bancos hace 100 años, exactamente en esta cuestión. También había en el Ecuador. Vamos a ver esa bóveda, vamos. Esta era la bóveda del Banco Territorial. ¿Esto también se trae? Falta gin, miji. Es una locura la estructura de esto. Y vean, aquí está hasta con el logo del Banco Central Ecuatoriano. Esto debe ser una joya. Y vean aquí incluso, vean la estructura por dentro de cómo funcionaba la puerta de... Y acá está hecho museo. Ese es un valor agregado que en ninguna parte del Ecuador existe. Y de hecho en pocas partes del mundo tienes para poder comerte un arroz con menestra en la bóveda de un banco. Siempre aquí importante es ver el grosor de las paredes. Esto es como que una urna, pero vean, es una locura. Y la comida criolla que mejor te sale a ti actualmente, que la disfrutas haciendo y que en tu casa dice, Javier, ya cocínate eso. No cocino mucho en casa, pero cuando me da la oportunidad me encanta hacer un buen seco de pollo con arroz amarillo y maduro. Si no cocinas mucho en casa, que ya dices, ya esto trabajo todos los días, no moleste. Como que llego y lo que menos quiero hacer es prender una olla y una hornilla. Como cosas muy de calle, ¿no? Todavía estoy con el alma de un estudiante. Me encanta comer afuera y cosas sencillísimas. Pero cocinar, pues contadísimas veces. A mi madre la cociné después de 8 años, ¿eh? Casi nunca cocino. Yo creo que eso me falta. Hace una época, pues estuvo casi en muy mal estado. Yo creo que ahora con el nuevo gobierno se ha cobrado ya entrada al parque y hemos visto una mejora enorme. Es importante que tenemos vidas, seres vivos ahí dentro del parque, es un zoológico. Creo que necesitaban la mejor atención posible. Ahora lo tenemos y es importante, porque eso también es un atractivo de nuestro restaurante, del hotel y del Ecuador en sí. ¿Por qué se debe que ahora está bien cuidado? Pues ahora ya hay capital para poder mantener mejor el parque, porque se cobra ya no entrada. No es solo presupuesto que destina un municipio. Y son cosas, entiendo la visión de decir, no, todo sea gratis para todos y que todo el pueblo disfrute. Por eso si tienes mucho dinero en tus arcas, en un país donde tenemos tantos problemas estructurales, creo que el hecho de cobrar algo por esto para poder mantenerlo no está mal. Esto es original puerta, la B de banco y la T de territorial, garota. Estamos yendo a pagar la cuenta. Es como estamos con la gente de Payphone, dijimos, y ahora sí vamos a darle líquidos. Invitamos nosotros. Haga el cobro, jefe. ¿Todavía sí funciona? Javi, qué bestia de bien que hemos comido. O sea, realmente salgo con la barriga llena y el corazón contento. Si bien hay mucha gente que la comida gourmet dice, puta, eso me queda en el diente, aquí no les va a quedar en el diente. O sea, realmente son entrada y plato fuerte, uno termina re bien. Los postres estuvieron espectaculares y que lo que más me encanta es nuestra identidad, creo. Ver en un restaurante tan aniñado arroz con menestra, concha negra, langostinos, es cuestión de, creo que algo que todos debemos aprender. Como mensaje final que nos puedes dar a aquel emprendedor que está medio peloteado, recién salido de la U, están con su restaurante, que no salen y que dicen, hermano, ya salió en los 50 Best Discovery, ¿qué mensaje les das en torno a cómo debemos meter nuestra identidad en los platos de comida para mostrarla al mundo? O sea, lo más importante es de que querramos nuestra cocina, la cocina ecuatoriana, porque somos ecuatorianos. Como cocinero yo he cocinado lo que yo he comido, no pretendo cocinar lo que yo no conozco. Siempre desde que inicié la gastronomía quise representar los platos de toda mi infancia en algo como Casa Julián, porque ustedes han comido tradición y costumbre basado en el producto local. Si me piden resume Casa Julián en 3 palabras, te digo bueno, bueno, buenazo. Una experiencia criolla elevada al máximo nivel en donde realmente todos disfrutamos. Creo que esto es algo de lo que necesitamos para llevar más Ecuador al mundo. Pongámonos a estudiar. Hay un libro de Oppenheimer, Basta de Historias, en donde analiza cómo, de dónde nace Gastón Acurio. Vean qué hizo nuestro hermano peruano y cómo llevó la cocina peruana a un alto nivel. Y necesitamos empezar a ponernos juntos, los ecuatorianos, a ver cómo sacamos nuestra cocina al mundo y a meter dólares a nuestra economía. Si es que nacimos en el Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Meterse ni los de la Casa de Papel creo que tengan tanta habilidad para meterse en una bóveda ecuatoriana hecha de adobe.